Hello, how are you? Good evening, teacher. Acá está lloviendo. Good evening, en serio, fuerte. O sea, si le oye que le grito es por eso. Okay, that's good. Okay. And how are you? I'm fine, you? Very well. Ready for the class. Good evening. Good evening. Hello, how are you? How are you? Very well, and you? Okay. Nice. Welcome to the class. Bien nice. Bien nice. Aplausos. Good, good. Hello, Daniel. How are you? Te debo tarea, teacher. Very well. Nice, nice. Pues ahorita no puedo ver ahorita para serle muy honesto. Hello, good evening. How are you? Good evening. Hello, good evening. I'm very well. Está aprendiendo la niña ahí. Aprendiendo. Good evening, César. How are you? Good evening, teacher. I'm fine. Thank you. Welcome to the class. Thank you. Hello, Roxana. How are you? Hello, teacher. Welcome to the class. Thank you. Vamos a esperar un par de minutos para que los demás compañeros pues, puedan ingresar y luego iniciamos con la revisión de la tarea de ayer y lo que vamos a hacer ahora y luego vamos a la clase. Hoy vamos a tratar de avanzar en el libro. Hello, good evening, Sylvia. How are you? 287. Hello, Elvin. How are you? 20. No tenga pena. Aquí le vamos a poner. 21. Ok, vamos a iniciar entonces la clase de este día. Vamos a revisar en primer lugar la tarea de ayer.
del martes. Hello, good evening. Welcome to the class. Okay. Okay, esta era la tarea de ayer. Era siempre escoger, ¿verdad? Choose the correct structure. Entonces, aquí está interesante porque era de ver cuál era la estructura correcta. ¿Cuál era la que sí? Habían dos que no. A ver, en la number one. Good evening, teacher. Hello, good evening. She liked to drink coffee. Very good. She liked to drink coffee. Nice. In the number two. I like to report problem. To report a problem. Very good. La última, ¿verdad? Con would. I'd like to report a problem. Nice. Number three. They would like to host. They would like to join us. Sería they would like to. Esta, ¿verdad? Yes. They would like to join us. Okay. Number four. Who's going to be? Would you like to go? Would you like to go? Very good. Esta chistosa era. Wood es madera. Está Number five. How is it going to be? They would like to speak to the supervisor. Supervisor. Very good. They would like to speak with the supervisor. Nice. Very good. Para ahora, compañeros, vamos a hacer la tarea. Number 18. Choose the correct question. Igual que la anterior, solo que estas son preguntas. ¿Cuál será la pregunta que está correcta? Y eso lo vamos a saber más noche cuando estemos haciendo el ejercicio. Ok. Bueno, vamos a pasar lista antes que otra cosa suceda. Okay. Teacher. Hello. Ya mandaron la encuesta. Sí, ya vamos a hablar de eso, un par de detalles. A reforzar, ¿verdad? Ya creo que todos sabemos que hay que hacerlo el viernes. El viernes a las 8:25 nos toca esa hora, ¿verdad? Entonces, bueno, ya sabemos. Los mandan una de con usted y otra va. Ah, le cayeron dos. No, le pregunto, porque la vez pasada sí fue. Bueno, sí, en teoría, la primera, la que es solo del maestro, es la primera. La segunda, la que mandan con toda la información, o sea, correo y todo lo que se va a pegar, esa sí es la de toda la clase. Entonces, esa es la que recibieron ahora, ¿verdad? Uh-huh. Ok, vamos a pasar lista. Alejandra Guadalupe Orellana García. César Mauricio Pérez Avilés. César Romeo Magaña Valle. Here. Good. Delmi Janet Rivas Rojas. Present. Good. Elsie Guadalupe Gil Cerón. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present. No sé por la pista. Ah, por... José Daniel Meneses Bolaños. Here. Good. José Miguel Azenón Peñate. Juan Josué Morales Pérez. Juan Ricardo Menedemo Delgado. Good. Hey. Present. Lucía Yamilet Cruz Mejía. Mabel Cindy Castaneda Rivera. Good evening. Hello, good evening. How are you? I'm fine. Ahorita le ponemos. Gracias. Okay. Estábamos con Mabel Cindy Castaneda Rivera. No viene manejando hoy. Nora Lizeth Estibel de Valte. Here. Good. Oscar Edenilson Martínez Silva. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Present. Good. Sandra Leticia Quintanilla Solano. Wilfredo Alejandro Esperanza Ramírez.
Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Present. Yuri Lizette Hernández de Marroquín. Sí está, ¿verdad? Ah, está conectando, ok. Josué Isaac Gómez Rivas. Present, teacher. Silvia Patricia Osorio Polanco. Present. Good, perfect. Ok, vamos entonces a reiniciar. Let's see. Vamos a reiniciar la clase. Vamos a ver. Ahora nos tocan un par de modals diferentes. Ayer estuvimos viendo, bueno, un par de días estuvimos ya viendo would. Entonces ahora vamos a ver can and could. Como pueden ver en la clase, dice participants will be able to make could for polite and formal request. Entonces, estos también son modal verbs. Si se acuerdan, lo que es un modal es una palabra que transforma al verbo, ¿verdad? O que me dice algo respecto a la acción que se está ejecutando. Entonces, primero vamos a ver can. Can está muy fácil, ¿verdad? Ahora, vale la aclaración. Can como verbo sería poder, ¿verdad? Yo puedo, tengo la habilidad de hacer algo. Pero si lo uso como nombre, eso es lata. O sea, si yo quiero decir, dame la lata de atún, por ejemplo. Give me the can of tuna. Can, como lata. Pero como, bueno, como nombre sería lata, pero como verbo es poder, ¿verdad? Que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, can lo usamos en el presente para ability. Por ejemplo, I can speak four languages. O sea, yo puedo, yo tengo la habilidad de hablar cuatro idiomas, languages, ¿ok? I can speak four languages. La otra es possibility, también para presente. Por ejemplo, alcohol can cause cancer. O sea, eso no es una habilidad, pero es una posibilidad. Si toma mucho alcohol, podría tener cáncer, puede ocasionar el cáncer, tiene la habilidad de ocasionar el cáncer. Es una possibility. Y la otra que usamos es for permission. Esto es muy informal. Se puede, ¿verdad? Por ejemplo, usted puede decir, can I use your book, please? ¿Puedo usar tu libro, por favor? Sin embargo, es muy informal. Cuando hablamos de manera formal y estoy pidiendo un request, vamos a usar may, que se escribe igual que el mes de mayo. May, may I go to the bathroom? Eso es correcto formal. Can I go to the bathroom? Se puede entender como, ¿tengo yo la habilidad de ir al baño? Pues yo diría que sí, ¿verdad? No sabemos, eso solo usted lo sabe. Entonces, por eso es un poco mejor para permiso ocupar may. Pero sí se puede utilizar can, es válido, ¿ok? Can, ¿preguntas con can? ¿Con quién? ¿Quién, quién, quién? ¿Con, con? No. Bueno, vamos a ver el otro que es could. Could también es para habilidad, pero este es para pasado. Por ejemplo, he could play football when he was a kid. Él podía. O sea, el pasado de can sería could. Yo puedo decir, yo puedo cocinar, I can cook. O yo puedo decir, I could cook. Yo podía cocinar. Algo que podía hacer antes. ¿Ok? También es para possibility, igual que can, pero en el pasado. A lot of crime could be prevented. Mucho crimen podría haber sido prevenido. ¿Ok? Pasado. Possibility en pasado. Y para permiso también se puede utilizar could. Esto es muy polite, muy, muy nice, ¿verdad? Muy educado. Could I take your book, please? Entonces, ¿podría usar tu libro? No es lo mismo que puedo usar tu libro. Es, en español se siente lo mismo, pero en inglés, cuando usted lo dice de una u otra manera, el énfasis es diferente. Si yo digo can, es muy informal. Somos muy amigos. Es una situación muy informal. Pero si digo could, es una situación muy polite, muy formal. ¿Ok? Questions with can and could. Vamos a seguir algunas explicaciones, pero por ahora,
¿Hay alguna pregunta? Teacher, para decir. A ver, cualquiera de los dos, el que quiera hablar y luego habla el otro. José, primero usted. Para decir lo que es y para decir pudo. Se diría, pudo, a ver. Cool, sería cool también. Pudo, pudo. Casi siempre ese pudo es cool, pero se ocupa con otro tiempo. Es pudo haber hecho, pudo haber sido. Ajá. Entonces, ese es cool con otro tiempo que aún no conocemos, que es el presente perfecto. Mm. Okay. Ok. Wilmer. Yo, por ejemplo, en la primera de ability, I can speak four languages. Uh-huh. A veces me confundo en la pronunciación porque yo a veces escucho que dicen I can speak. Y hay veces que oigo que dicen, I can't speak. Ah, ok. Yeah. Lo que pasa es que uno es afirmativo y el otro es negativo. En el inglés americano no hay mucha diferencia. En el británico sí. I can and I can't. Y en el británico es I can and I can't. Entonces, esa es la diferencia. Pero la diferencia también en el negativo y afirmativo sería la T, ¿verdad? I can't speak four languages. También el énfasis. I can't speak four languages. I can. Ese sería negativo. I can't speak four languages. Sería afirmativa. Pues cuesta diferenciarla porque o sea, la tecita chiquita. Sí, la T esa no se dice mucho y por eso cuesta un poco. Por eso la entonación de la oración es muy importante. Porque si digo I can't speak four languages, I can't. Si el énfasis está en can, es negativa. Y si yo digo, I can speak four languages, si el énfasis está en speak, es afirmativa. O sea, este es otro truco como para identificar cuándo es negativa y cuándo es afirmativa. Tayuca, un tayuca. Sí, es interesante porque pues, la práctica nos va a ir diciendo, ¿verdad? Sí, en español a veces cuesta un poquito esos soniditos que son bien pequeños. Pero ustedes pueden reforzar la T, o sea, al principio se puede decir I can't speak four languages. Ya agarré. Ok, hay un poco más de explicación acá. Ok. Y un par de ejemplos. Can for ability, como dijimos anteriormente, una habilidad, ¿verdad? I can speak three languages, yo puedo hablar tres idiomas, no lenguajes, idiomas. Y luego, she can play the piano. Puede ella, ella puede tocar el piano. So, esa es habilidad. En cool, lo vamos a ir viendo a la par. Ability también, solo que en pasado. I could play a guitar when I was a child. Idéntico, ¿verdad? Yo podía, así lo traduciríamos, pero cool no significa solo podía. ¿Verdad? I could smell something burning. Yo podía oler algo que se estaba quemando. También se puede para offer. Esta también es muy común. Para can. Can I help you? O sea, cuando yo estoy ofreciendo ayuda, estoy ofreciendo algo, podemos usar can. I can send this letter for you. Yo puedo enviar esta carta por ti. ¿Verdad? Lo puedo hacer. So, if you want. Si quieres, ¿verdad? En cool, vamos a usar también cool para sugerir, suggestion. I could help you with Spanish. Yo podría, vea cómo cambia, yo podría ayudarte con el español. En la primera, en ability, era I could play a guitar, yo podía. Pero aquí en suggestion, yo podría ayudarte con el español. They could go to the movies if you are interested. Ellos podrían ir al cine si estás interesado. Entonces, por eso es importante ver cuándo lo vamos a utilizar. Antes que qué significa, porque qué significa puede ser un cambio radical a veces. Okay. Luego tenemos possible, que ya lo vimos. Smoking can cause cancer. Entonces, eso es una posibilidad. Pues, puede que sí, puede que no, ¿verdad? I can get very hot there these days. Entonces se puede poner muy caliente aquí o allí, dice.
estos días, así como que estamos hablando de Sonsonate, ¿verdad? It can get very hot there these days. Entonces, esa es una posibilidad. Puede, pero puede ser que esté lloviendo y esté frío ahorita. Possibilities. Entonces, también hay una posibilidad con cool, solo que recordemos que ese es en pasado. A lot of crime could be prevented. Podría haber sido prevenido. You could have a call first. Tú podrías haber llamado primero antes de venir, ¿verdad? You could have called first. Ese es el que le decía José Daniel. El presente perfecto lleva have como auxiliar y el verbo en pretérito plus cuan perfecto, que sería en pasado participio. Todavía no lo vamos a ver. Ese falta. Okay. También para hacer requests. Can you hand me that pencil? ¿Me podrías pasar ese lápiz? Para hacer un request, yo puedo usar can. Can I go to the park? ¿Puedo ir al parque? Como los niños cuando piden permiso, ¿verdad? Can I go out and play with my friends? Y a usted dice, yes, you can, or no, you can't. Okay. En request también en pasado. Could you hand me the pencil? ¿Podías pasarme ese? Bueno, este es como más formal. ¿Se acuerdan que decíamos que es un poquito más polite? Más cuando nosotros queremos ser más nice, ¿verdad? Could I go to the park? ¿Podría ir al parque? ¿Verdad? Y la última es como para permission. Can I borrow you your notebook? ¿Puedo prestarte, pedirte prestado tu cuaderno? Can I speak to Mary? ¿Le puedo hablar a Mary? Y el otro permission también es un poquito más polite. Could I borrow your notebook? Could I speak to Mary? Esas son como las diferencias para estos. A veces son intercambiables. Depende de lo que usted pueda o quiera hablar. Do you have any question? Sería así como que o hablo bien así en confianza o hablo bien piqui con el otro, ¿verdad? Podría ser, ajá. Eso pasa. Que uno es, y a veces en inglés es bien importante ser bien polite, porque por ejemplo en una entrevista o se está en una reunión de trabajo, se siente la diferencia, ¿verdad? Se siente la diferencia en el cool, con el can, con el will, ¿verdad? El will también es bien polite, es bien algo que se utiliza mucho cuando queremos ser nice, cuando queremos ser polite. Good. Bueno, vamos a hacer un par de oraciones para que quede claro algunas cosas. Vamos a hacer unas con Ken primero. Tenemos... Vale, entonces tenemos esa, she can go to the party. Como es un modal y ya aprendimos allá con Bull, en los modals, la tercera persona, esa regla no existe, ¿verdad? Eso es solo presente simple. Aquí, she can go to the party. Okay. Para las preguntas, igual que con will, vamos a usar can al principio. Y luego podemos poner el complemento. Can I play with my friends? ¿Verdad? Una pregunta que es una yes, no question. Yes, you can. Vamos a poner la respuesta. O podemos poner la negativa también. Se puede decir can't, se puede decir cannot unido, lo vamos a poner entre paréntesis. O sea, puedo poner cannot. O también puede decir cannot unido. De las tres maneras está correcto. O sea, yo puedo decir, no, you can. No, you cannot. No, you cannot play with your friends. ¿Ok? En las negativas lo podemos usar de las tres maneras. Y también podemos hablar o hacer preguntas con information questions, information words. That is like what, where, when, who, anything like that. So we can go, for example...
That is an information question. Where can we park the car? Entonces, that is, esa es como una pregunta de un request, ¿verdad? Mire, ¿dónde puedo parquear el carro? Igual que en español, si se fijan, ¿dónde puedo? También podemos decir, ¿dónde podría parquear el carro? Igual que en español, son ambivalentes, se pueden intercambiar. Igual en esta, como es information question, la respuesta ya va a ser, como hablo de where, ¿qué sería la respuesta? Yo. Lugar, un lugar, ¿verdad? Where can I park the car? There on the corner, allá en la esquina, por ejemplo, ¿verdad? Ok, do you have any questions with can? Eso sería básicamente todo, ¿verdad? Las afirmativas, sujeto, can, y luego el verbo, y luego un complemento. Las preguntas, la yes, no question, va con can primero, sujeto, el verbo, y luego el complemento. Las negativas, puede ir contractada o puede ir separada o junta. Y las WH words, questions, que sería la WH word, where, what, when, can, luego a can, luego va el sujeto y luego va el complemento. Si no hay preguntas, hagamos unas con could. Pongamos... Mary could come early. Mary podría venir temprano. Eso es como una suggestion, ¿verdad? Mary could come early. Así alguien le pregunta, who can be the first in the office? Mary could come early. Y ahí Mary va a decir si puede o no puede. Igual no hay tercera persona. Ajá. Hello, teacher, good night. Good evening. Vine algo tarde. Ahorita me puedo conectar, teacher. Ok, very good. Ya le vamos a poner la asistencia cuando pasemos la lista nuevamente. Yo también, buenas noches. Hello, good evening, how are you? Teacher, podría ser, could you can pick up at 7:30 p.m.? No podría ser con los dos juntos. Could can no se puede. Sería no, could you. Ajá. Could you can, le dije. Ajá, could you can. Ajá. Entonces, si ocupa cool, no ocupa can. Ah, perdón. Could you pick up? Ahí sí. Pick up at 7:30. Yeah. Could you pick up at 7? Ajá, hagamos esa pregunta. That's good. Cool. No, cloud is not. Esa sería una yes, no question. Could you pick us at 7:30? Ahí queda good, perfect. Y la respuesta también puede ser afirmativa. Yes, I could. O no. La pronunciación de este sería couldn't. La respuesta no puede ser ¿quién? Podría intercambiarlo, aunque lo más apropiado sería contestar con el mismo modal. Sería lo más apropiado gramaticalmente, pero podría intercambiarlo. Sí, no es que sea bien estricto que no se pueda. Depende lo amigable que le contesten a uno. Exacto, depende de la situación, el contexto, podría intercambiarlo. Ok. Hagamos una information question. O sea, es que cuando hablamos de pasar a traer a alguien, ya no es pick up, es pick up. Aquí puede ser solo pick us, pero le puedo poner el pick up us. Se puede hacer así también. Pick up us. Oh, okay. De hecho, quedaría mejor así, miren. Quedaría mejor. Pick us up. Could you pick us up at 7:30? Se puede hacer de las dos maneras.
what could you bring to the meeting? Le vamos a poner. Esta es una information question. What could you bring to the meeting? ¿Qué podrías traer a la reunión? Hablando de reportes, hablando de cualquier cosa, ¿verdad? What could you bring to the meeting? Y ella puede contestar, I could bring or I can bring. Igual puede ser negativa. I can't bring anything. I'm sorry, I'm busy. ¿Verdad? Se puede cualquiera de las dos. Y la, bueno, negativa ya hicimos, ¿verdad? Ok, ahí estaría, quería yo que todo. Todo lo que es el modal can y el modal could. Vamos a repetir estas oraciones para ver si hay alguna pregunta después. She can go to the party. She can go to the party. Can I play with my friends? Can I play with my friends? Yes, you can. Yes, you can. You can. No, you can't. No, you can't. Where can we park the car? When can we park the car? Mary could come early. Mary could come early. Could you pick us up at 7:30? Could you pick us up at 7:30? Yes, I could. No, I couldn't. What could you bring to the meeting? What could you bring to the meeting? Okay. Pregunta, dudas con can and could. What you bring to the meeting? Ok, vamos a practicar entonces, ¿verdad? Ok, click the correct answer, dice. Y aquí tiene una pregunta y aquí hay varias respuestas. Por ejemplo, la primera pregunta sería, ¿Could you tell me how much it costs? Ah, esta es muy importante. ¿Could you tell me how much it costs? Y hay tres respuestas. I'm sorry, I'll try to speak louder. That model is 100. I'm sorry, I'll try not to speak so fast. ¿Cuál sería la respuesta? Vale, ya voy a venir. Tan model. 100. Very good. Eso es correcto, Juan Ricardo. Entonces, could you tell me how much it costs? Ah, that model is $100. Nice. Veamos la de abajo. Could I use your phone? Y luego de la primera dice, I'm sorry, I'll try to speak louder. Of course, dial 9 at night to get an outside line. I'll try to not to speak so fast. A call die. Exacto. Esa es correcta. High linear. Very good. Entonces, could I use your phone? Of course. Dial a 9 to get an outside line. Eso está interesante. Porque le pregunta si puedo usar su teléfono. ¿Podría usar tu teléfono? Of course, yes. Por supuesto, ¿verdad? Dial es el verbo para marcar en el teléfono. Dial. Entonces, marca un 9 para tener una línea hacia afuera. Eso pasa mucho en las empresas, ¿verdad? Porque usted agarra el teléfono, marca una extensión y ya habla con X persona. Pero para marcar así al exterior, siempre hay un número y es 0 o 9. Es raro que sea otro número. La siguiente dice, excuse me, could I have some information? I'm sorry, I'll try to speak louder. Louder es como hablar más fuerte. Y aquí dice, bueno, hay un número. Yes, how can I help you? What do you want to know? ¿Cuál sería la respuesta? Yes, how can I help you? What do you want a crown? Very good, that is correct. Entonces, para esta pregunta, excuse me, could I have some information? La respuesta sería, yes, how can I help you? What do you want to know? Porque le está preguntando, ¿verdad? Disculpe, excuse me, ¿podría darme algo de información? Claro que sí, ¿cómo le puedo ayudar?
¿Y qué necesita saber? Bien amables, así como el seguro, ¿verdad? Por supuesto. Entonces. Ahí vamos a estar. Bueno, la siguiente dice, could you send me confirmation? Y luego la primera opción dice, I'm sorry. I'll try to speak louder. Se salen todas, ¿verdad? Of course, I'll do it now. You'll get in the bus tomorrow. I'm sorry, I'll try not to speak so fast. ¿Cuál sería la respuesta? Of course, I'll get in the bus tomorrow. Very good. Juan Ricardo tiene razón. Entonces, la pregunta dice, could you send me confirmation? ¿Me puede enviar una confirmación? Y la respuesta correcta sería, of course, por supuesto, lo haré ahora. You'll get in the post tomorrow. Usted lo va a tener posteado ya mañana, ¿verdad? Very good. La última de este lado, porque nos faltan varias, ya vieron, ¿verdad? Can I speak to Mr. DuPont, please? Y luego la respuesta primera dice, yes, of course, we can start again tomorrow. La otra dice, of course, what H-O-D-G-S-O-N? Y la última dice, certainly, who's calling? Yes, call. We can start again tomorrow. Ah, esa sí no está correcta. ¿Cuál sería la respuesta? He calls. He call down Hanson. Esa tampoco está correcta. Ahí la regué. Aquí tenemos que preguntarle, vaya a hacer la llamada a la persona o el 50-50. Oh, la tercera es entonces, teacher. Yo digo que sí, fíjense. Certainly who's calling? Porque le dice, okay. Can I speak to Mr. DuPont, please? ¿Puedo hablar con el señor DuPont, por favor? Certainly es como, como por supuesto, algo así. Who's calling? ¿Quién llama, verdad? Entonces sí se lo paso, pero primero dígame quién está llamando. ¿Es la ex esposa? Ah, pues no está. Mentira. Vamos a ver la siguiente. Dice, can I leave him a message? Esta es muy común también. Certainly, could you wait a moment while I get a pen and paper? La otra dice, sorry, I'm off the airport in a few minutes. Y la última dice, sure, what would you like me to do? Fíjense que estas están bien interesantes porque así más o menos son los exámenes de la certificación. Así son las preguntas, ¿verdad? Son bien rarosas. Entonces, bueno, un buen ejercicio. Entonces, ¿cuál sería la respuesta para can I leave a message? Sorry, what would you like me to? Exactamente incorrecto. No, esa no es. La primera es come to me. Cloud a what a moment. Pray head pen a piper. Entonces dice la pregunta, can I leave a message? ¿Le puedo dejar un mensaje? Vea cómo se usa esto. Se usa mucho, ¿verdad? Porque todas estas preguntas son bien comunes. Llama usted y de repente no está y le puedo dejar un mensaje. Can or could. Muy común. Esto es muy común. Entonces, la respuesta sería certainly, por supuesto. Could you wait a moment while I get a pen or paper? Podría, ve, ahí estamos usando los dos. Por supuesto, podría esperar un momento mientras voy a conseguirme un lapicero y papel. ¿Verdad? Ahí están las dos en la misma. Very good. La siguiente dice, could you give me your number, please? Ah, esa creo que está fácil. Ajá. ¿Cuál sería? Right, pero ninguna dice right. No, agree. Give. No es give. Yes, no. I call. Podría ser esa. Yes, I could. 012. Very yes, good. Esa sería. Yes, I could. 012-165-83659. Así lo dicen los gringos, ¿verdad? Usted. Could you please repeat? Porque hay unos que ahí cuando están en, más en videoconferencia o en llamadas, así. Oh, yes, 012-165-83659. Y los correos. Ajá, pero podrían haber varias respuestas, ¿verdad? Por ejemplo, podría ser la primera también, ¿verdad? Podría ser la primera, sin embargo, si estamos en una llamada como a negocios y como al principio fue cool, lo apropiado sería yes, I cool, y luego el número, ¿verdad? Pero sí, solo el número podría ser bien, bien,
bien con confianza, bien informal, ¿verdad? Es como, oye, digamos, que color tiene la blusa y dice Blux. 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 Ah, la blouse, dice. Okay. La blouse. Bueno, vamos a ver el siguiente. Could I have a receipt, please? Luego dice, of course, do you want the VAT separated? Of course, that's HODGSON. I'm sorry, I'll try not to speak so fast. ¿Cuál sería la respuesta? La tercera. Exactamente, incorrecto. No, no es esa. Bueno, primero veamos la pregunta. Could I have a receipt, please? ¿Saben qué es receipt? Por ahí tenemos que ir viendo. Entonces sería, ¿podría darme, podría obtener o podría sí darme un recibo, por favor? ¿Verdad? Entonces es como cuando usted pide factura, recibo. Hay negocios que se lo ofrecen, pero si no se lo ofrecen, usted puede simplemente decir, ¿verdad? Of course, it's awesome. No, esa no, sería la primera. Of course, do you want the VAT separated? Entonces le dice, por supuesto. Y quiere él, el VAT es un impuesto en Estados Unidos. Entonces lo puede pedir en un recibo separado. Pueden darle dos recibos o en el mismo recibo le da el costo de lo que usted está comprando, gastando, y el VAT puesto ahí mismo. Así como el IVA, ¿verdad? Más o menos así es ese impuesto. Ok, mucho vocabulario. Bien bonitas están estas, pero solo Juan Ricardo me dice, hombre. Todos me tienen que decir ahí la respuesta. Leo dice la primera. Could I have a glass of water, please? Yes, thank you. Evian, no, thank you. ¿Cuál sería la respuesta? Yes, thank you. Vaya, no sería esa porque no le puedo agradecer. No. Imagínense que yo le digo a José Daniel, José Daniel, ¿me puede regalar agua? ¿Me podría regalar agua? Sí, gracias. No, tranquilo. Perdón. No, tranquilo. Tampoco esa. Tenía que ser. Este es un poquito tricky porque Evian es una marca de agua Evian muy popular. Entonces ahí lo que le está preguntando, ¿podría darle un vaso de agua, por favor? Entonces le pregunta, la respuesta es una pregunta. ¿La quiere Evian? ¿Que de cuál quiere, verdad? Pues Evian. Aquí andan tío del chorro, ¿verdad? Este es otro modal, casi no, bueno, no lo hemos visto. May es el que les decía que se escribe como el mes de mayo, ¿verdad? May I smoke here? Este may, este es para pedir permiso formal. ¿Puedo fumar aquí? Puedo fumar aquí. Ajá. Este es puedo de, pero de pedir permiso así bien formal. El otro can se puede, es lo que yo les decía. Puedo decir can I smoke here, pero eso es muy informal. Entonces, cuando estamos en alguna situación formal o queremos sonar muy formales, may es el modal que vamos a usar. Entonces, la respuesta podría ser, I'm sorry, you can't smoke in the building, o I like smoking, o I don't like smoking. ¿Cuál es la respuesta? I'm sorry, you can't smoke here, they were willing. Exactamente, es así, ¿verdad? Es así, está bien. So, sería, I'm sorry, you can't smoke in the building. Lo siento, no puedes fumar en el edificio. Ok. La última de este lado dice, ajá. ¿Por qué edificio lleva ING? ¿Así es la palabra o tiene alguna razón? Casi siempre el nombre se dice así, building, porque solo build sería el verbo construir. Hace un par de clases estaba explicando de que cuando hablamos, por ejemplo, I am going to the park, si yo pongo, o por ejemplo, si yo digo I am swimming, allí swimming es verbo, es una acción, pero si yo digo I like swimming, el verbo es like y swimming es el nombre de la actividad. Entonces, los verbos con ing a veces son nombres X de actividades, cosas. ¿Cómo vas a ver cuándo es verbo y cuándo es nombre? Pues si lleva a la par, muy cerca, o según la estructura que hemos visto, el verbo to be, pues entonces sí es verbo, ¿verdad? Aquí si usted ve, I'm sorry you can't smoke in the building, no hay verbo to be en ninguna parte. No, no hay. Entonces es nombre. Thank you.
You are welcome. La última de esa parte dice, could you get us some coffee, please? No, I can't. No, I couldn't. I'm sorry, but there isn't any. ¿Cuál sería la respuesta? I'm sorry, but this is hungry. Chivo, usted viene de racha ahora. Qué bien. That's good. That's correct. Entonces la pregunta dice, ¿me podría, nos podría, porque dice us, nos podría dar algo de café, por favor? Y le dice, lo siento, pero no hay. ¿Verdad? I'm sorry. No. But there I'm isn't sorry. Any. No, ¿verdad? Malo para usted. Mentira. Entonces, vamos a ver los últimos ejercicios. Could you call me back? Y luego las respuestas son, sorry, I'm off the airport in a few minutes. Certainly, would you like a newspaper? I'm sorry, I'll try not to speak so fast. ¿Cuál sería la respuesta? Sorry, I'm on the airport in 5 minutes. Exactamente, Juan Ricardo. Entonces sería, could you call me back? Sorry, I'm off to the airport in a few minutes. Entonces, ¿me podrías llamar de regreso? Call me back. Sorry sería, lo siento, estoy saliendo hacia el aeropuerto en unos cuantos minutos. Ya no se va a poder, ¿verdad? Hablamos cuando llegue a Miami, porque voy para Miami. Cuando aprendí inglés, ya de Florida. Ya vengo. The next one says, could you give me a wake-up call at 7:30? Y las respuestas son, yes, of course, we can start again tomorrow. Certainly, would you like a newspaper? I'm sorry, I'll try not to speak so fast. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Number one, dice. A ver, ¿los demás? Yes, it's cold. We can start at night tomorrow. Yes, cold. Esa sería, yo pensaría que es la segunda, certainly. Would you like a newspaper? Eso es muy común en los hoteles. Usted llama al front desk y usted puede decir, could you give me a wake up call at 7:30? ¿Me puede llamar para despertarme a las 7:30? Y los del hotel le van a decir, ah, por supuesto, también quiere que le llevemos el periódico, el desayuno, alguna otra cosa, ¿verdad? Un masajito. Un cafecito. Entonces, pues sí, por supuesto, como todo es cobrado, usted dice, no, ¿verdad? Solo llámeme, no quiero nada. Entonces, la segunda se apega más porque la primera sería, oh, yes, of course. Sí, podríamos empezar otra vez mañana. Entonces, no pega con... Llámeme para despertarme a las 7:30. Siento yo que no, ¿verdad? So, the other one, it says, could you speak up, please? I'm sorry, I'll try to speak louder. Sorry, I'm off to the airport in a few minutes. No, I couldn't. Ajá. Sorry, I'm going airport. A fake mini. Exactamente incorrecto. No, esa no es. No, I couldn't. No, I couldn't. Piense de que podría ser si está usted molesto algo por Estel. Pero pienso que la primera es mejor. Veamos lo que dice. Could you speak up, please? Speak up es subir la voz. Hable más fuerte. ¿Podría usted hablar más fuerte? Entonces la primera dice, oh, lo siento. Trataré de hablar más fuerte. Louder también es más fuerte. Yes. Entonces, aquí la clave es que speak up significa eso, ¿verdad? Hablar más fuerte. Entonces, hablar más fuerte. Ahí le está diciendo, como cuando está, por ejemplo, en el teléfono y si no le escucha a alguien, ¿verdad? I'm sorry, could you please speak up, please? Hablar más fuerte, please. La otra dice, could you help me? Y las respuestas son, I'm sorry, I'll try to speak louder. Certainly, would you like a newspaper? Sure, what would you like me to do? What is the answer? Or call this very far. Yo creo que se pasó a la siguiente. Es la de arriba. Could you help me? Ah, quiero ver. Ah, sí, cierto. ¿Cuál sería la respuesta? Could you help me? Hi, sorry. Ah, no. Ajá. Esa es la pregunta del millón. Sure. What would you like me to do?
Very good, that is it. Could you help me? ¿Me podría ayudar? Seguro que le gustaría que yo haga, ¿verdad? Qué galán, que le dijeran que sí uno siempre, ¿verdad? La siguiente dice, could you give me a hand? Of course, what do you want doing? Of course, that's very far. I'm sorry, I'll try not to speak so fast. ¿Cuál sería la respuesta? Of course, what do you want doing? Very good. Porque la primera dice, could you give me a hand? ¿Me podrías dar una mano? También es como ayudarme, ¿verdad? Eso es muy común en inglés y en español. Could you give me a hand? ¿Me podrías echar una mano, darme una mano? Por supuesto, ¿qué quieres que haga? Que vaya haciendo. Y la última. Could you spell that, please? Y las respuestas son, yes, of course. We can start again tomorrow. Sure. What would you like me to do? Or that's H-O-D-G-S-O-N. La tercera. La tercera. Good. Se ganó el carro. Felicidades. No, entonces sí es la tercera. No. Es un carro así de Hot Wheels, chiquitito. Entonces, la tercera. Porque spell es deletrear. Could you spell that, please? ¿Podría deletrear eso, por favor? Y como les cuento ahí, los gringos, ¿verdad? Bien rápido. Yeah, that's H-O-D-G-S-O-N. Ajá, ¿lo puede repetir? Do you have any questions about this, my friends? Viene con todo, Juan Ricardo. Sí, mire, hoy sí. Creo que falló solo como dos. Hoy sí, con todo. Nice, very good. Questions, do you have any questions? Questions. Ahora el 101 le toca a Sandra e Leticia Quintanilla, pero creo que no ha venido. Creo que no, ¿verdad? Así es de que, si no, pues. Ah, bien, acá está Sandra, ya la vi. Very good. Entonces a usted le toca el 101 at the end of the class. Very good. Vamos entonces a continuar con el libro, pero quizá para no interrumpir, vamos a pasar lista. Ok. Qué rápido pasa el tiempo. Very fast. Let's see. José Daniel Meneses Bolaños. No está. Alejandra Guadalupe Orellana García. César Mauricio Pérez Avilés. César Romeo Magaña Valle. ¿Será que no me escuchan? Quizás sí, ¿verdad? No. Ok. Delmi Janet Rivas Rojas. Hello, can you hear me? Sí, se le escucha, Tich. Ah, vaya, perfecto. Sí, sí, sí. Ok, nice. Elsie Guadalupe Gil Cerón. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present. Good. José Daniel Meneses Bolaños. Aquí estoy, teacher. La gente está dormida. Ok. José Miguel Acerón Peñate. Present, teacher. Good. Juan Josué Morales Pérez. Present, teacher. Good. Juan Ricardo Menedemo Delgado. Lucía Yamilet Cruz Mejía. Mabel Cindy Castaneda Rivera. Present. Good. Nora Lizette Esquivel de Valte. Present. Good. Oscar Nilsson Martínez Silva. Ya no Silva. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Present. Good. Sandra E. Leticia Quintanilla Solano. Aquí estoy, teacher, pero no puedo hablar muy bien porque estoy mal de la garganta. Ah, lo siento mucho. Ojalá se mejore. Bueno. Wilfredo Alejandro Esperanza Ramírez. Tometish. Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Present. Good. Yuri Lizette Hernández de Marroquín. Present. Good. José Isaac Gómez Rivas. Teacher, yo en el anterior no logré
no alcancé a escuchar cuando pasaron lista porque no me servía mi micrófono. Ah, ok, pero ya le puse aquí. Ya me puso aquí. A José Isaac, sí. Okay. Igualmente sí, yo, sí. Ah, usted, a ver, ¿quién? Ronald. Sí, yo. Sí, ah, va, ya le vamos a poner. Silvia Patricia Osorio Polanco. Present. Good. Bueno, ahora vamos a continuar con el libro. Vamos a tratar de avanzar. Estamos un poco atrasados. Y quisiera ver un par de cosas. So. Teacher, aquí estoy. Ah, sí, sí, le puse. Vi que estaba congelada la pantalla. Pensé que tenía problemas con el internet. Teacher, me puso assistance. Sí, le puse. Otra vez está lloviendo. Yeah, it's raining cats and dogs. Se dice en inglés, fíjense. Cuando se quiere decir como que está lloviendo, pero fuerte, ¿verdad? Se puede decir, it's raining cats and dogs. Está lloviendo gatos y perros. So, we're going to do a conversation. Vamos a ver ya cómo nos toca, porque no sé cómo está el internet. Everybody, let's repeat. Hi, Beth. Hi, Beth. Long time no see. How are you? Long time no see. How are you? Hello, Ever. Hello, Albert. What are you doing these days? What are you doing these days? I am okay. Well, I am okay. I'm working. I am working on a new project. I'm working on a new project. And also, I am taking. And also, I am taking English. An English course these days. How about you? How about you? That sounds great. What a coincidence. What a coincidence. I am also taking an English course. I am also taking English course. English is essential. English is essential. At the workplace these days. At the workplace days. I know. A colleague who completed the course. Is taking a training. In England these days. You are right. I am studying on my own. You know. I am reading novels. To have better results. Great. Well, I'm doing. Listening exercises. They help a lot. Okay, veamos un par de palabras. Frases. Long time no see es como cuánto sin verte, ¿verdad? Eso es bien común también en inglés. Tratemos de implementarlo, de usarlo. Luego dice, what are you doing these days? Creo que se entiende, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo estos días? I'm working on a new project and I'm taking an English course these days. Sounds great. What a coincidence. Taking English is essential at the workplace. Workplace es el lugar de trabajo, ¿verdad? These days. I know a colleague who completed the course is taking a training. Este está interesante. Un colega quien completó el curso está tomando un entrenamiento en Inglaterra estos días. Hay que meterle el curso de inglés porque nos vamos, ¿verdad? Luego dice, you are right, tienes razón. I am studying on my own. Estoy estudiando por mí mismo. Cuando yo digo on my own, es por mí mismo, yo solo. Okay? You know, I am reading novels to have better results. Great, well, I am doing listening exercises today. Eso ayuda mucho. They help a lot. Do you have any questions? Creo que no hay tantas palabras en esta. Questions? No.
Ok, vamos entonces a practicar. Vamos a ver si nos fugula ahí el micrófono. Va a iniciar, a ver. Wilmer y Juan Ricardo. Paloma. Hi, Ricardo. Long time to see you. How are you? Hello. ¿Cómo se llama él? Estoy tacaño, yo creo que el solito no se llama, pero lo llaman Wilmer. Wilmer. Elio Wilmer. What are you doing this day? I am okay. Well, I'm working on a new project. And also, I am taking an English course these days. How about you? Thanks. Second, Chris, was accounting in also tanking English, called English. It is now a term for plus days, days. I know a colleague who completed the course is taking a training in England these days. You are reading a young student, home my home, you clone your young right mobiles, think how will result. Great, well, I'm doing listening exercises. They have a lot. Very good. Ahora va Ronald y lo va a hacer con José Miguel. ¿Quién empieza, teacher? Usted. Okay. Hi, Miguel. Long time. You see, how are you? Hello, Ever. What are you doing this day? Okay. Well, I'm working on a new project and also I'm talking an English course these days. How are you? That sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace today. I know a college who completed the course is taking a training in England these days. You are right. I am studying on my own. You know, I am reading novels to have better results. Great. Well, Greg, well, and doing listening exercise, they help a lot. Very good. Ahora inicia José Daniel y le ayuda Elsie. Hi, Beth. Long time no see. How are you? Hello, Weber. What are you doing these days? I am okay. Well, I am working on a new project. I am talking in an English course this day. These days. How are you? This day. How about you? That sounds great. Great. What a coincidence. Uh-huh. I am also talking. Taking. In English. ¿Cómo? Taking. Taking an English course. English is essential at the workplace this day. Okay. I know a colleague who completed the course is taking a training in England this day. You are right. I am studying on my own. You know, I am reading novels to have better results. Great. Well, I am doing listening exercise. They help a lot. Very good. Ahora inicia Nora y le va a ayudar César.
What? What? Hello, Nora. Ah, okay. Hi, Cesar. Long time. See, how are you? Hi, Nora. Hello, Nora. What are you doing this day? I am okay. Well, I am working on a new project, and also I am taking an English course this day. How about you? That sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I'm calling to complete the course in taking a training in English this day. You are right. I am studying on my own, you know. I am reading novels to have better results. Great. Well, I am doing listening exercise. They help a lot. Okay, very good. Now, Yuri and Roxana. See you later. Okay. Hello. Hello, teacher. Sí, el internet vale. Está malo. Ah, okay. No sé si Yuri. Yuri. Creo que Yuri está hablando con el baby. Bueno, empieza usted, Roxana, y va a ayudarle a Silvio Patricia. Okay. Hi, Beth. Long time no see. How are you? Hello, Ever. What are you doing these days? I am okay. Well, I am working on a new project. Also, I am taking an English course this day. How about you? That sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know. A colleague who completed the course is taking a training. In England, this day. You are right. I am studying on my own. You know, I am reading novels to have better results. Great. Well, I am doing listening exercise. They help a lot. Very good. Yuri. Okay, Yuri is, okay, sí. Mm. Usted inicia y le va a ayudar Josué Isaac. Okay, ahorita. Hi, Beth. Long time no see. How are you? Hello, Ever. What are you doing these days? I am okay. Well, I am working on a new project. On Allison. I am talking in English. Course this day. How about? Thanks so great. Quite a coincidence. I am also taking an English course. English is essential and the world is these days. Mm-hmm. Workplace, okay. I know. I college. A colleague.
completed the course is taking a training in English this way. These days. You are right. I am studying on my own. You know. I am reading a novel to have better result. Good. Well, I am doing listening exercise. They help a lot. Good, perfect. Ahora va Mabel and Juan Josué. Hi, Juan José. Long time no see. Who are you? Hello, Mabel. What are you doing these days? I am okay. Well, I am working on a new project and also I am taking an English course these days. Who about you? How about you? That sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential of the workplace these days. I know. College who complete the course is taking a training in English this day. You are right. I am studying. Studying. You are right. I am studying on my own. You know, I am reading novels to have better results. Great. Well, I am doing listening exercise. They help a lot. Very good. A ver, tell me, Janet. Y le va a ayudar Elvin. Tell me. Hi, Bill. Long time no see. How are you? Hello, Ever. What are you doing this day? I am okay. Well, I am working on a new project and also I am talking an English course these days. How about you? That's so great. What's a coincidence? I am also taking an English course. English is essential at the workplace this day. I know. Who completed the course on talking training in England these days. You are right. I am studying on my own. You know, I am reading novels to have better results. Great. Well, I am doing listening exercise. They help a lot. Good. Okay, a Sandra le vamos a la vacación porque le duele la garganta. So, we're going to continue on the next one. Let's see, we're not gonna do that. Okay, how to use the present continuous for temporary situation. Use the present continuous for temporary situations. The expressions these days and at the moment are often used to emphasize the temporary aspects of the activity. Entonces, ¿qué dice? Que si hablamos de these days, estos días, es como algo que enfatizan
el aspecto temporal de la actividad. También at the moment. O sea, si yo vengo y le pregunto, José Daniel, what are you doing these days? Él me va a empezar a decir lo que está, lo que ha estado haciendo recientemente, temporalmente. At the moment también. Examples. I am reading a new book these days. Entonces, eso es temporal porque dice, estoy leyendo un libro estos días. Pero se va a acabar el libro, ¿verdad? No lo va a leer 3 años. Wendy is having a meeting at this moment. También, at this moment. We are taking an English course. Quiere decir de que el curso va a terminar eventualmente. En esos casos usamos presente continuo para acciones temporales. Acciones que se van a terminar. We're not going to do this. Y aquí es donde estamos ya ahora, ¿verdad? Unit 4. Vamos a ver la conversación. Everybody, let's repeat. Good morning. Good morning. Okay. This is Peter from Tech Support. This is Peter from Tech Support. How can I help you? How can I help you? Hi, Peter. Hi, Peter. This is Robert. This is Robert. I am calling from the Human Resources Department. I am calling from the Human Resources Department. I'd like to report a problem. I'd like to report a problem. With my computer. What is it, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Okay, creo que está bastante claro. Dice, this is Peter from Tech Support. O sea, le habla Pedrito de Tech. De soporte técnico. How can I help you? Que es la pregunta que ya sabemos. ¿Cómo le puedo ayudar? Hi, Peter. This is Robert. I'm calling from the Human Resources Department. Vean que iba contactado ya el Wool, ¿verdad? I'd like to report a problem with my computer. What is it, Robert? It doesn't seem to work. Parece que no trabaja. I see. Let me ask you some questions. Y ahí pues le va a empezar a preguntar varias situaciones de la computadora. Vamos a hacer la conversación. A ver, Wilmer and Nora. Okay, good morning. This is Peter from Tech Support. How can I help you? Hello. Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resources Department. Human Resources Department. I have late to report problem with my computer. My computer. What is it, Nora? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Good. Ahora Elsie con Yuri. Inicia yo. Yeah, please. Okay. Good morning. This is Peter from Tech Support. Tech Support. How can I help you? Hi, Peter. This is Laura. I am calling from the Human Resources Department. I like to report a problem with my computer. What is it, Roberto? Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Okay, good. Vamos a iniciar ahora con Juan Ricardo y le ayuda Juan, no, José Daniel. Okay. Good morning, this is Peter from Tech Support. I want you. Hi, Peter. This is Robert. I am calling
from the human resource. Human resources. Human resources. Department, I'd like to report a problem with me computer. With my computer. With my computer. Why is it Robert? It doesn't seem to work. It doesn't seem to work. It doesn't seem to work. I ask you some question. Okay, ahora inicia Delmi y le ayuda César. Good morning, this is Peter from Tech Support. How can I help you? No. Dice que sí, ya habló ella. Creo que tiene ahí problemas con internet otra vez. Hello. Okay. Well, hi Peter. Oh, hi. ¿Me escuchan? Sí, sí, dele, dele. Ah, okay. Hi Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resources Department. Resources. I'd like to report a problem with my computer. What is it, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Good. Okay, ahora Roxana. Y le va a ayudar Silvia Patricia. Okay. Good morning. This is Peter from Tech Support. How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resources Department. I'd like to report a problem with my computer. What is it, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Good. Ahora va a iniciar Josué Isaac y le va a ayudar José Miguel. Okay. Good morning, this is Peter from Tech. Tech Support. Tech. Support, no sé si así se pronuncia. Mm-hmm. Support. Okay, Support. How can I help you? Hi, Peter. This is Robert for the resources department. I'd like to report a problem my computer. What is it, Robert? Doesn't seem to work. I see, Lick. Me ask you some question. Okay. Ahora va a iniciar Ronald y le va a ayudar Mabel. Ok. ¿Quién comienza? Usted comienza, Ronald. Vaya, está lloviendo aquí, voy a hablar un poco duro. Ok. Dice, good morning, this is Peter from Tech Support. How can I help you? Mabel? Hello? Hello, pues dime, oye. Okay, ahora sí. Hi, Ronald. This is Robert. I am calling from the Human Resource Department. Department. I like to report a problem with my computer. What is it, Robert?
it doesn't seem to work. I see, let me ask you some questions. Okay, good. Ahora va a iniciar Juan Josué y le va a ayudar Elvin. Okay, good morning. This is Peter from Tech Support. How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resource Department. I need to report a problem with my computer. What is it, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Okay, very good. Creería yo que ya leímos todo. Soy Sandra, que está enfermita. Le damos chance. Sí, a todo, ¿verdad? Me falta. Ok. Un par de cosas. Tech support. La pronunciation es tech. Como si esa CH fuera una K. Tech support. Luego, I'm calling from human resources. Esa se dice human resources. Y department. No es department, porque no lleva la A. Sería department. Lo demás creo que estamos bien. Let me check here. Okay, there is a question about the conversation. Number one, what is the issue with Robert's computer? Issue es problema, por supuesto, ¿verdad? So what is the issue with Robert's computer? Anybody? The computer doesn't work. Doesn't work, very good. How does he report the problem? ¿Cuál es el reporte del problema? No. La respuesta, ¿cómo sería? How does he report a problem? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el reporte? No sería así. No. No va. How, ¿qué es how? ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces, ¿cómo reporta el problema? Politely. I'm sorry. ¿Cómo reporta el problema? Politely, sí, puede ser una respuesta. Politely. Ok, very good. Puede ser también on the phone. Pero politely me gusta. Let's see. Check with problems are most common reasons to call tech support. This is a good exercise. Talk to colleagues. That's not going to happen. Ok, so in your opinion, my friends, what are the most common reasons to call tech support? New software, no internet access, a virus, deleted files, paper stuck in printer, USB ports out of order, funny noise on the CPU, frozen screen. Escojamos los primeros cuatro. ¿Cuáles son los cuatro más comunes? No internet access. No, no internet access. Yeah, that is a problem, right? ¿Algún otro? ¿Qué otro es común? A virus. Virus. Yeah, virus. Funny noise in the CPU. ¿Alguien más estaba diciendo algo más? Frozen screen. Sí, frozen screen. That is a problem, right? No puede hacer nada. Uno se quedó trabado todo. Okay. Paper stuck in printer. Yeah, that might be a problem. Okay. Do you have any question with this chart? ¿Tienen preguntas con este cuadro? De lo que dice, de cómo se usa alguna palabra. Pronunciation. No sé si se va a señalar cada una de estas preguntas o... No, este es un cuadro para discutir, ¿verdad? ¿Cuáles son las reasons, las most common reasons, las razones más comunes? So, new software, maybe not. No internet access, yeah, that is a problem. A virus... Yeah, that's not good, right? Deleted files might be paper stuck in printer, papel atascado en impresora, podría ser. USB ports out of order, no le sirven los puertos USB. Funny noise on the CPU, un ruido raro, chistoso en el CPU. Frozen screen, definitivamente. La pantalla que está congelada. We're not gonna do this. Let's see. Okay, ways to report a problem. I would like to report a problem. Would, remember. Entonces,
common issue to report. It does not seem to work. Pues tenemos formas de reportar un problema y problemas comunes que se reportan. Entonces, la primera columna son las maneras de reportar. Podemos decir, I would like to report a problem. I would like to report an issue. Issue también es problema, ¿verdad? I have a trouble with, tengo problemas con, y ya se describe lo que está pasando. ¿Cuáles problemas pueden ser? It does not seem to work. Parece que no trabaja. It makes a strange, funny noise. Hace un ruido extraño o raro, ¿verdad? It does not turn on. Eso es muy, muy importante. It does not turn on. It doesn't turn on. No enciende, ¿verdad? Yo ya intenté y un montón de cosas. Y los de Tech Support siempre son como los mismos pasos, ¿verdad? Está conectado. ¿Qué mire en la pantalla? Cosas por el estilo, ¿verdad? Ponga la pantalla, ¿le? Is it possible? Yeah, of course. That is something that they might do. Okay, we're not gonna do this either. Oh, let me check. Yeah, probably we can watch this. Yeah, creo que este sí es bueno. Vamos a ver. Solo que voy a desconectar y a volver a conectar para que puedan escuchar adecuadamente. Other than that, it's not possible. Let me just... wait for this to load. Hold on a second. How to with the Wi-Fi connection? I suddenly chicken around here. Wait a little bit. Mientras carga. Okay. Okay. Solo dejo un momento y luego conecto nuevamente para que ustedes puedan ver. There you go. Good evening. Thank you for calling Electronics R Us. This is Rachel. How may I assist you? Hi, Rachel. I'd like to know how to use this car Bluetooth headset I recently purchased from your store. Sure, ma'am. I can help you out with that. But before anything else, may I have your name so that I can address you properly? Yes, this is Meredith Blake. Okay, thank you for that, Mrs. Blake. What exactly do you want done with your headset? I want to know how to use it. Okay, ma'am. May I get your headset's model name and number, as well as that of your phone? I bought a Plantronics Marquee 2M165, and I use an iPhone 4S. Okay, ma'am. So, have you tried pairing it with your headset with your phone? Yes, I have. Okay, first, I need you to unpair your device with your phone. Unpair it? Yes, ma'am. Okay, done. Now, please switch off your phone, then turn it on again after around 5 seconds. Switch it off and on? Yes, please. Done. Now what? Okay, please pair it with your phone. Okay, paired. Now what? Ma'am, is your headset working now? That's just it. I want to know how it works. I already told you that I've paired the device with my phone, but I'm not sure if you get what I mean. Well, yes, ma'am. I understand where you're coming from. That's why I'm trying to help you, okay? Well, we've already done that. I only asked a simple question. Why can't you seem to get that? Yes, ma'am. I understand where you're coming from. That's why I'm trying to help you. Okay? No, I don't think you do. We've been at this for over 30 minutes going around in circles. I'd like to speak to your supervisor. I obviously won't get any help from you. Okay. Okay, ¿qué entendimos ahí? ¿Qué está palo, mami? Okay. Está frustrated, man. Pero entendí que estaba enojada la otra hipota porque no le entendí. Creo que tiene problemas con el celular. Si tenía problemas con un headset, con unos audífonos. Entonces, sí, lo interesante es esto de ir viendo qué es lo que dicen las. Estaba salvequeando, le dice, si no me tienen en este momento, lo. Sí, supervisor, está. Le echó ahí.
Exacto, le pide al supervisor. Sí, pasaron varias cosas. Quizá la parte interesante es ven cómo saluda, ¿verdad? Hello, thank you for calling. Y ahí le da saludo. ¿Y cuál es el problema? Entonces, bien interesante porque ya pueden entender. La llamada fue fluida, ¿verdad? Fue bastante fluida, pero entendimos bastantes cosas. Entendimos que había un problema, que no le servía el audífono, que estaba enojada, que le pidió el supervisor, que está difícil la situación. Y la mandó a la chingada después. Que lo apagara, que 5 segundos. Very good. Le dijo, apáguelo, enciéndalo en 5 segundos. ¿Qué más le dijo que hiciera? Y luego le preguntó si ya estaba trabajando. Ajá, le preguntó si ya fue nada. Entonces, y se enojó. Se enojó. Interesante, porque una parte bien esencial es lo que ella le dijo. Eso es lo que les digo. A veces cuando hay una pregunta, tenemos que entender la pregunta. Entonces, cuando ella le preguntó cuál es su problema, la señora, la cliente, el customer, le dice, no funciona mi headset, ¿verdad? Mis audífonos. Entonces, las muchachas, la otra le preguntaba, y ya trató de hacerlo peer, o sea, de ponerlo con el Bluetooth, con el teléfono. Sí, le dijo. Entonces, ahí no le entendió. Entonces, lo que hizo la otra, la agente en este caso, es hacer como que no conectaba con el celular, pero sí conectaba con el celular, simplemente no funcionaba el audífono. Entonces, ahí fue donde se enojó la customer. Dijo, no, eso no fue lo que yo te dije. Yo eso ya lo había hecho. Ya estaba con el Bluetooth, pero no funciona. Vas a hablar, quiero hablar con tu supervisor porque esto no me ayuda. Y cuando vimos la carita de la chinita, ¿verdad? Fue como que no, ¿verdad? Adiós, bono. Y eso fue a las 7 de la mañana, la primera llamada. Entonces, no, mentira, no sé. So it's difficult. Pero también no es, depende pues también, me imagino yo, ¿verdad? De muchas situaciones, de muchas cosas. Ya no le pudo agrandar el pedido. Ya no le pudo hacer lo que tenía que hacer. Este video creo que ya no está. Vamos a ver. Déjenme revisar. Se perdió. Entonces, lo interesante también ahí es la gramática. Would you like? Would you please? Could you please? Can you please turn off? Eso es muy, muy importante. No, ya no está. Este pero bien está. Rápido hablan hachera. Háblale. Sí, ahí ya tiene que ser un inglés bien fluido, ¿verdad? Tengo entendido que en los call centers casi siempre están pidiendo fluido. Un 85-90% de inglés. No es full bilingüe, pero sí es que sepa ya varias cosas, ¿verdad? Bueno, el otro no estaba, pero sí vamos a hacer la conversation. Ok, dice, listen to your teacher, read the conversation, the practice with a partner. Ok, let's repeat everybody. Mike Hernandez, IT department. Mike Hernandez, IT department. Hello, Mike. Hello, Mike. This is Maria Ochoa. This is Maria Ochoa. From accounting. From accounting. I would like to report. I would like to report a problem with my printer. A problem with my printer. What is the problem, Ms. Ochoa? What is the problem, Ms. Ochoa? It doesn't seem to be working. It doesn't seem to be working. And it's making a strange noise. And it's making a strange noise. Is there a message? Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Yes, it says service. Also, there is a red light. Also, there is a red light. On the error button. I would like you to come. I would like you to come. Soon to check it. I see. I'll be there right away. I'll be there right away. Okay. IT department, el departamento de tecnología. Hello, Mike. This is Marichoa from accounting.
I would like to report a problem with my printer. What is the problem? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Ahí ya usa la, las frases que aprendimos, ¿verdad? Está haciendo un ruido extraño. Is there a message in the control panel? Véase que toda la gramática que ya aprendimos nos persigue, ¿verdad? Is there? There is. Hay. Hay un mensaje en el control, en el panel de control. Yes, it's a service, dice servicio. Also, que es también. There is a red light on the error button. Hay una luz roja en el botón de error. I would like you to come soon to check it. Me gustaría que viniera rápido, pronto. Soon es pronto. A chequearlo. I see. I'll be there right away. Estaría ahí ahorita mismo. Ajá, uno le dice, voy a llegar en 3 días y vamos a ver qué tal. Ok, vamos a, entonces a hacer la conversation. A ver, va a iniciar Elsie y le va a ayudar Delmi. Ok. Mike Hernández, IT Department. ¿Cómo IT. Es? IT Department. IT Department. Ok. Department. Department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. Mm-hmm. I would like to report a problem with my printer. Printer. What is the problem, Ms. Ochoa? It doesn't seem to be working and it is making a strange noise. Okay. Is there a message in the control? Message. Okay, is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red like on the error button. Button. I would like you to come soon to check it. I see. I'll be there right away. Very good. Ahora inicia Wilmer y le va a ayudar Yuri. This is Mike Hernandez, IT Department. Hello, Mike. This is Mario Choa from a continent. I would like to report a problem with my friend. Printer? What is the problem, Ms. Ochoa? It doesn't seem to be working and is making a strange noise. Strange noise. Is there a message on the control panel? Yes. It says service. Earth. There is a red light on the error button. I would like you to come soon to check. I see. I'll be there right away. Very good. Ahora inicia Elvin y le ayuda José Daniel. Hi, Hernandez. IT Department. Hello, Mike. This is Mary Choa from accounting. I would like to report a problem with my printer. With my printer. Good. What's the problem, Mr. Choa? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service.
service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. Soon. I see. I'll go there right away. Okay, good, good. Ahora va a iniciar Juan Ricardo y le va a ayudar César. May Hernández is the part. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. Why is the problem, Mr. Ochoa? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a messenger and this control panel? Yes, it's a service. Also, there is a red light on the bottom. I would like you to come soon to check it. It should be there three away. Okay, very good. Ahora inicia Nora y le ayuda Roxana. Teacher, excuse me. Uh-huh. I got listening. It's raining very hard. I'm sorry, can you please repeat? Está lloviendo muy fuerte acá y teacher no logra escuchar la clase. Ok, tal vez si se mueve a un lugar un poco más tranquilo, no sé. Bueno, ya vamos a ver. Teacher, se puede decir, it's raining much. It's raining a lot. Puede it's ser que much, lot. Pero se oye mejor a lot or it's, rain, teacher, it's raining a lot. Huh? Y se puede decir, it's raining very hard. Very hard, sí. It's raining very hard. Ok, ahora sí, Nora y Roxana. Mike Hernandez, IT Department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Ms. Ochoa? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a messenger in the control panel? Yes, it's a service. Also, there is red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see. I'll be there right away. Very good. Ahora inicia Silvia Patricia y le ayuda José Miguel. Mike Hernandez, IT Department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Mrs. Ochoa? It doesn't seem to be working. It's making noise. Is there a message in the control panel? Yes, it's a service. Also, there is a red light on the upper bottom. Will it come soon to check it? I see. I'll be there right away. Very good. Ahora inicia Josué Isaac y le ayuda Maybell. Ok, teacher. Me dijo que era Maybell, ¿va? Con Maybell, sí. Ok. Mike Hernández y department. IT department. IT department, ok. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem
with my printer. What is the problem, Ms. Ochoa? It doesn't seem to be working and it's making a straight noisy. Noise. Is there a message? Okay, is there a message in the control panel? Yes, it says surveys. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see. I be there right away. Okay, good. Ahora inicia Ronald y le ayuda Elvin. Hey, esa muñequita María parece a la Elsa cuando vamos al lente. ¿Quién empieza, Tizio? Usted empieza, Ronald. Vaya. Mike Hernández, IT Department. IT Department. Hello. IT Department, es cierto, es cierto. Hello, Mike. This is María Ochoa from accounting. I would like to report and problem with my printer. And what is the problem, Ms. Ochoa? It doesn't seem to be working and it isn't making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, I see service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it out. I see, or be there right away. Very good, very good. Creo yo que ahora sí solo nos falta Sandra, pero está enferma, así de que creo que no nos falta más nadie. In general, very good. Algunas palabras para tener cuidado. Counting, let's respond the problem. Teacher, yo falté, pero como con la lluvia tengo bastante problema ahorita. Ah, pero si quiere le damos. Yo puedo leer, teacher, pero ajá, no voy a escuchar bien cuando la otra. Ah, démosle, a ver qué tal. Le va a ayudar, a ver. A César le va a ayudar. Empiezo yo entonces. Empieza César y después va usted. Well, Mike Hernández, IT Department. Hello, César. This is María Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. Okay, what is the problem, Mrs. Ochoa? What is the problem, Mrs. Ochoa? Hello. No, no escucho, teacher. No sé si ya leyó. Sí, ya leyó. What is? It doesn't say. What is the problem, Mrs. Ochoa? What is the problem, Mrs. Ochoa? No. Okay. Is there a missing in the control panel? Okay. Yes, hello. It's a service as there is red light on the error button. I would like you to come soon to check. I see. I'll be there right away. Very good. Just a few things in pronunciation, algunas cosas de pronunciación. IT Department, ¿verdad? Siempre que vean letras en mayúscula hay que detenerlas porque son como acrónimos. IT Department. Luego, this is Maria Choa from accounting. We'd like to report this is the problem. It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Message. Esta es message. Okay, no es lo mismo massage que message. It's very important that one. Service, there is a real life. Okay, esta palabra tiene como un truco en la pronunciación. Button.
the error button. Okay, I would like you to come soon. Este soon to check it. I see I'll be there right away. Okay, any question before we continue? Teacher. Mm-hmm. Bueno, decimos messenger es otra cosa. Lo que pasa es que es lo mismo que decir work y worker, ¿verdad? Work es trabajo, worker, trabajador. Entonces, ajá, message es mensaje y messenger es el mensajeador, donde usted envía, ajá, mensajes. So, son palabras que vienen de la misma raíz, pero significan, ajá, algo diferente, ¿verdad? Parecido, pero no. Okay, any other question? Okay, let's see, no. Los videos sí los vamos a ver, pero no los vamos a ver ahora. Okay, vamos, aunque tenemos tiempo, no, pero son tres, no alcanzamos. Vamos a pasar lista y también recordarles que ahora pensaría yo que todos recibieron ya el link y la información, which is very important, para la encuesta que vamos a hacer el próximo viernes, que es el último día de clase de este módulo, ¿verdad? Falta un poco, pero de ahí nos toca vacation, probablemente mínimo una semana, yo pensaría que van a ser dos semanas. Entonces, hay que tener lista, recordemos que para el viernes hay que tener listo la información y los links para poder abrirlo y poder ir a copiar y pegar en encuesta. Se copia y se pega. Entonces, eso es muy importante para poder que la encuesta se vaya bien, que todo esté good, ¿verdad? Recordemos que si lleva un errorcito, aunque ha pasado con 100 todo y ha estado en las clases, sin support, ya no lo inscribe, ¿verdad? Y también recordemos que es de satisfacción de la clase en sí, la clase, metodología del maestro, de cosas por el estilo, ¿verdad? Nada más, no hay otras cosas ahí inmersas. Entonces hay que tener lista la información, si va a abrir una computadora y es más fácil, si lo va a hacer en el celular, solo asegúrese de que pueda copiar y pegar, y recuérdese que es mejor desde el correo, porque en el WhatsApp no se puede copiar, copia todo el mensaje, a no ser que usted en el mismo celular lo copie y lo pegue en un documento y ahí ya pueda copiar solo lo que tiene que copiar, correo, teléfono, y es importante eso porque si usted pone, digamos, un correo diferente al que tiene cuando usted inscrito, igual va a estar malo, ¿verdad? Entonces, por eso es mejor copiar de ese correo que les mandaron y pegar. And everything will be fine. Ahí sí todo va a estar mal. Dígame. Vaya, como Insaforme me hizo el correo, a ese mismo yo fui a abrirlo y con la encuesta que usted lo puede explicar cómo va a ser, ahí la puedo pegar, ¿va? Sí, usted tiene que, ¿va? Lo importante es tener abierto el correo y donde está el link también de la encuesta, ¿verdad? Para poder abrir la encuesta, darle clic al link y además copiar y pegar la información que está en el mismo correo. Van a ser cosas bien chiquitas las que no vamos a copiar o pegar. Si se recuerdan, por ejemplo, la fecha, ¿verdad? Hay un calendario en el que le podemos dar clic. Dependiendo del aparato donde usted lo abra, a veces puede digitarlo, a veces simplemente va a buscarlo en el calendario y pone la fecha. Y así, ¿verdad? Así en general. Entonces, igual vamos a ver siempre el video de cómo abrir la encuesta y cómo llenarla ese día. Nos toca a las 8:25. A esa hora, ni antes ni después, vamos a estar abriendo todo. Tenemos que tener ya abierto todo. Entonces, desde las 8 yo pensaría, ¿verdad? Para que cuando ya entremos a las 8:25 a hacer la encuesta, vamos tranquilos, vamos haciendo todo. Y recordemos también que en el momento que usted termina la encuesta tiene que tomarle screenshot, tiene que tomarle una captura a eso que usted, o tomarle una foto, ¿verdad? A eso que usted ya envió donde dice gracias por enviar la encuesta, ¿verdad? Y lo envía al grupo de WhatsApp con su nombre, o sea, usted envía la captura y le pone el nombre. Y cuando yo tenga la cantidad de alumnos, o sea, la cantidad igual de screenshots que de alumnos, entonces vamos a continuar
con la clase. Si uno falta que envíe la captura, no podemos continuar hasta que esa persona envíe la captura o foto al grupo de WhatsApp. Es delicado, ¿verdad? Por eso hacemos énfasis en todo, todos los días, en la última semana, para que podamos pasar ese momentito que van a ser, ¿qué? Unos 10 minutos. Y luego continuamos con la clase y todos felices, ¿verdad? Para la house. ¿Preguntas con eso? No questions. Bueno, ahora le toca el 101 a Sandra. Tengo entendido que está enfermita. No sé si siempre se queda. Le toca mañana a Silvia Patricia. Si se quiere quedar, nos quedamos y hablamos ahí, ¿verdad? Un rato. Y si no, pues le podemos preguntar a Silvia si podemos hacer cambio. Y se queda Silvia ahora y se queda usted mañana. No sé qué piensa Sandra. Ya durmió. Está enojada, no me quiere hablar. Bueno, lo está pensando. Vamos a pasar lista y luego vemos, ¿verdad? ¿Qué pasará? So, let's see. Let's see here. Here we go. Okay. Alejandra Guadalupe Orellana García. César Mauricio Pérez Avilés. César Romeo Magaña Valle. Good. Delmi Janet Rivas Rojas. Present. Good. Elsie Guadalupe Gil Cerón. Present. Okay. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present. Good. José Daniel Meneses Bolaños. Present, teacher. Good. José Miguel Azenón Peñate. Present, teacher. Good. Juan Josué Morales Pérez. Present, teacher. Good. Juan Ricardo Menedemo Delgado. Present, teacher. Good. Lucía Yamilet Cruz Mejía. Mabel Cindy Castaneda Rivera. Present. Good. Nora Lisette Esquivel de Valte. Here. Good. Oscar Edenilson Martínez Silva. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Roxana. Good. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Present. Good. Sandra Leticia Quintanilla Solano. Wilfredo Alejandro Esperanza Ramírez. Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Present. Good. Yuri Lizeth Hernández de Marroquín. Present. Good. Josué Isaac Gómez Rivas. Present, teacher. And Silvia Patricia Osorio Polanco. Present. Good. Bueno, entonces ya no dijo nada Sandra, creo que nos vamos a quedar con ella. And por los demás, pues, see you tomorrow. Have a good night. Rest very well and study more English. Bye bye. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Night. Gracias por todo, teacher. Of Dios course. Bendiga y la bendiga a todos. Que descanse. Buenas noches. Igualmente. Good night. También. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Hola, teacher. Conmigo me toca ver one-on-one. Fíjese que sí, hace un rato yo pregunté si quería quedarse ahora o cambiar para mañana, porque Silvia Patricia le toca mañana, pero pues ya no me dijo nada, ¿verdad? Entonces, no sé. No, si quiere igual, yo me quedo. Okay. Sí, lo que vamos a hacer es que solo poquito hable, ¿verdad? Sí, no, blanco, negro, y así pues nos vamos. Yo sé que está enfermita. Bye. Bye. Está bien. Hola. Teacher. Teacher. Ajá. Una pregunta. Dígame. Me dicen de que hay otra modalidad de los cursos. No sé si sea cierto o no, si se puede aplicar a ese o no. La otra modalidad pensaría que es la presencial, de ir a las clases en el centro. No, me dijeron que era de lunes a jueves, de 8 a 9. Ah, sí, esa es una modalidad para la gente que no cotiza.
Ah, ok. Pero fíjese que un compañero mío va a comenzar después de vacaciones esa modalidad. Ah, bueno, si quiere voy a consultar, voy a consultar. Yo pensaría que no hay problema. La única diferencia es que se va a tardar el doble, ¿verdad? Porque acá son 2 horas y es un día más. Y allá es 1 hora y es un día menos. Es la única aclaración. Ah, ok. Si quiere que siempre le averigüe. Sí, por favor. Perfecto, yo le averiguo entonces. Bueno, thank you. Okay. See you next, not tomorrow. Good night. Good night. Ok, Sandra, hello. Yo sé que está enfermita, no la voy a hacer hablar mucho. Quizás lo primero es saber si tiene alguna pregunta, alguna duda, con algún tema que ya hemos visto. Solo me dice el tema y yo se lo explico, ¿verdad? Teacher, que más que todo estas últimas clases, como estaba, bueno, me puse mal de salud, la verdad, de la semana pasada. Entonces, casi no me he metido al tema, pero no lo siento difícil. Sí, igual va, yo sé que de repasar todas las clases y tengo que repasarlas todas, más que todas las de esta semana, porque he estado bien mal y para serle bien honesta, usted me pregunta ahorita de esta semana y por ejemplo ayer, no, ya no pude y tuve que quitar definitivamente salirme. Entonces sí, con el resto lo que hemos estado viendo la semana anterior, pues no, realmente sí me, no, creo que no he tenido mucho problema en eso. De ahí me cuesta un poquito, siempre como la lectura, pero, perdón, pero igual creo que con la práctica para ir haciendo la lectura, pero sí, lo contrario. Ok, good. Sí, yo, a mí me había extrañado que no, perdón, dígame. No, no sé usted cómo me ha observado realmente, le digo. Okay, sí. Porque se ve la base de nosotros. Sí, fíjese que yo, a mí me había extrañado que no se había conectado. Yo sé que usted casi siempre está en las clases, ¿verdad? Es raro que falte. Y sí, el tema no son difíciles porque los modals simplemente se ponen ahí, ¿verdad? Ahí donde tienen que ir y simplemente modifican, ya sea el verbo, la acción, lo que quiero decir. Hemos visto solo 3, would, que es la terminación iría, yo iría, comería, saltaría, y cuando lo usamos con like, que es me gustaría, y luego otro verbo, ¿verdad? I would like to, que siempre lleva el to, y lo que quiera hacer, I would like to go, I would like to drink, I would like to cook, I would like to be, lo que sea. Y los otros modales son los que vimos ahora, que es can y could. Can, que es habilidad casi siempre, yo puedo hacer esto. Y could es como para pedir permiso, para ser bien polite. No es tan complicado. Una de las cosas que usted puede hacer, las ventajas es que ya estamos terminando. Siempre hágalo de la plataforma, eso es muy importante porque ya para el viernes tendría que estar hecho todo, ¿verdad? Todo lo de la plataforma. Entonces siempre hágalo. Ahí pues lo bonito es de que usted tira una y si está mala la corrige, analiza por qué. Y la otra semana, si ya se siente mejor, aunque no haya clase, lo que puede hacer es revisar los videos de las clases y así pues ya queda un poco más claro, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer? Igual, aunque no estemos en clase, usted me puede preguntar y podemos ver ahí alguna pregunta que usted podría tener. En cuanto a su avance, yo escucho que está bien. Es decir, ha avanzado bastante, me gusta. Creo que una de las cosas que me gusta de su forma de aprendizaje de que si hay una palabra que no está segura, la pregunta qué significa o cómo se dice, ¿verdad? Entonces eso es bien importante porque así usted va perfeccionando. Cuando uno sabe lo que no está bien o no está seguro cómo se hace, se dice y pregunta, entonces esas dudas se van, ¿verdad? Pero yo sé que hay compañeros que a lo mejor tienen pena o muchas cosas pueden suceder, pero si uno se queda con la duda, a veces ya no es muy bueno porque sigue esa duda que le puede acarrear más dudas en el futuro. Y
pienso que sí lee bastante bien, habla bastante bien, incluso en cuestiones de gramática, cuando hace oraciones o cosas por el estilo, es muy, muy buena. Pues igual hay errores porque estamos en el segundo módulo apenas, ¿verdad? Es normal que de repente haya un error, que lo diga mal o que lo escriba mal, cosas por el estilo. Pero yo siento de que si sigue así, si sigue estando en las clases, practicando, hablando, leyendo, escribiendo, va por buen camino y sí va a aprender bastante. Igual a mí me gusta mucho cuando hace las lecturas. Ay, hoy que estaba así de mala y yo dije, ay, no, yo cómo quiero leer. Pero mire que sí estaba bien mal. Y se lo digo, ay, yo perdiéndome la lectura. Y sí me gusta mucho porque uno practica bastante, ¿verdad? Y como usted dice, a mí me gusta preguntarle más que todo cuando igual tengo duda de una palabra o cómo se pronuncia. Porque a veces los compañeros lo pronuncian de una forma, otro lo pronuncia de otra, y luego se pierde cómo lo pronuncia el teacher. Entonces a mí me gusta mejor escuchar cómo lo pronuncia usted, porque es la forma correcta de hacerlo. Sí, perfecto. No, la verdad es que esa es la manera. Y yo trato de tener o de hacer diferentes tipos de actividades, pero de manera que ustedes hablen, ¿verdad? Eso es lo que más... Si ustedes se fijan del módulo pasado a este, ya hablan mucho más, ¿verdad? Eso es bastante uh-huh. bueno. Entonces, porque antes practicábamos casi todos los viernes y una que otra lectura, una que otra conversación. Ahora casi todos los días hacen algo, dicen algo. Y eso es bueno. Y las lecturas se prestan para eso, porque uno ve la palabra, hay vocabulario nuevo, estructuras nuevas, incluso para ver cómo se hacen los párrafos, pues va ayudando. Entonces, sí tiene razón, a veces yo no corrijo cada palabra que alguien dice, porque si no, no salimos, ¿verdad? Y el asunto también es que aprenda a leer fluido, la fluidez también es importante. Por eso yo al final, a veces de la lectura les digo, va, estas palabras son las que tienen problema en la pronunciación, y repito, ¿verdad? Esta se dice así, esta se dice así, para que ustedes puedan identificar y pues decir, ah, bueno, me quedo así con esta palabra, así, ¿verdad? Pero sí va bien. Yo siento que va very good. Ay, vamos. Gracias, teacher. Ah, oh, it's a pleasure. ¿Alguna otra pregunta o duda antes de terminar? No, teacher, solamente. Ahí estamos. Ok, ay, so. Discúlpeme que no he estado al 100% en la clase. No, yo entiendo, cuando uno está enfermo es complicado. A media vez cumple las horas de la clase. That's fine. Igual ya vamos a terminar. Ojalá mañana ya esté mejor. Sí, igual me llamaron de Zapport. De inglés corporativo, porque pues me preguntaron qué tenía y yo le dije que estaba mal de salud, porque se me juntó como la garganta, la tos o la taquicardia. Entonces, también un cuadro complicado, pero ahí vamos, saliendo okay. Adelante siempre. No, yo sé que sí. Descanse mucho, recupérese y pues see you tomorrow. Nos vemos, teacher. Cuídese. Feliz noche. Bye bye. Good night. Bye.